Todo esto estará al alcance de tu poder. Verás a hombres y mujeres suplicando una palabra tuya, un gesto, pidiéndote la fuerza que solo tú puedes desatar contra tus enemigos. Gobernarás las fuerzas del mal, porque tú serás la fuerza del mal. Y no tendrás más señor que Satanás, nuestro oscuro amo. Conjurarás los fuegos del infierno para que destruyan esta tierra de piadosos, santurrones hipócritas. Y la perversión y la degradación de la humanidad te sustentarán. Y serán tu único credo. ¿A dónde vais todos? ¡Me has derrotado, Cervantes!
vosotros y vuestros hijos y los que vendrán. ¡No tengáis miedo! Es hora de que entienda la diferencia entre el bien y el mal. ¡Que vamos a una vez! ¡Señor, si quieras! ¡Yo te dedico mi dolor a ti! ¡Y maldigo a estos malditos! ¡Cobardes, débiles y piadosos! ¡Basta! Hola. Hola. Estoy hambrienta. Hemos comido hace una hora. Sí, pero soy insaciable y acabo de vomitar. Oh, eres asquerosa. Carol y tu hermano. Duerme como un niño, gracias a Dios. Últimamente no. ¿Por qué no? Desde que mamá y papá murieron, no he dormido tranquilo. El pobre no puede dormir ni una hora sin despertarse en un baño de sudor frío. Está empezando a dormir en estas vacaciones. Solo pensar en unas vacaciones lejos de Nueva York resulta de lo más terapéutico. Espero que todo vaya bien con la casa y todo. Nos lo pasaremos muy bien, no te preocupes. ¡Alégrate! Papá nunca nos habló de ese lugar, ni siquiera de su infancia. Es raro, tío. Lo sé. ¿Y cómo supiste lo de la casa? A los 6 meses del accidente. El notario nos entregó los documentos de papá y encontramos una hipoteca por la casa. No estaba en el testamento. Suena muy misterioso. Creo que tengo una foto. Aquí está. Oh, es preciosa. Ah, sí. Puede que lo fuera antes, pero ahora no estoy muy segura. ¿Vive alguien ahí? No creo, porque...
Porque parece que hay una niña en el balcón. No, la casa lleva al menos 50 años deshabitada. Déjamela. Oh. Oh. Hola. Soy el padre Clark. Por casualidad os he oído hablar. ¿Puedo ver la foto? Claro, padre. Mira. Menudo chalazo. Lo que necesita es un cura. Él es un cura. Está loco. No puedo creer que haya hecho eso. Debe haber visto el exorcista demasiado cerca. Me da escalofrío. No os preocupéis. No pasa nada. Probablemente sea inofensivo. Será el típico asesino de película, ¿eh? Voy a sentarme con mi hermano. Os veré cuando se vaya. Tres pobres chicas en un autocar a ninguna parte con un cura loco. ¿Podrán bajar del autocar? ¿A dónde irán? Rumbo a lo desconocido. Perdone, lamento molestarle, pero ¿ha visto bajar al cura? ¿Para qué necesita un cura? No, no necesito un cura, pero ya no está en el autocar y no sé dónde habrá bajado. Nadie ha bajado de este autocar. Tiene que saber dónde se bajó. Ha desaparecido. Señorita, habrá saltado por la ventana del cagadero. Yo qué sé. No sé, muchas gracias. Puede que haya ascendido a los cielos. Y esta es Carol, mi hermana, tu otra prima. Hola, encantada. Esta es Lori. Hola, ¿qué tal? Soy Bill. Hola. Soy Paul. Oh, hola, Paul. Este es Mike. Hola. Ella es Susan. Hola. Soy Jane, ¿qué tal? Bien. Sabes, estás mucho mejor que en la foto que me mandas. Bueno, me has pagado para que dijera eso. Muy gracioso. ¿Qué tan lejos la casa, Simona? Está a unas 40 millas. ¿40 millas? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Veamos si lo he entendido bien. Nuestros abuelos eran primos, ¿verdad? Verdad. O sea que no somos realmente primos, ¿verdad? Verdad. ¿Es tan importante? Quizás. Díselo a Simón Andrés en el otro coche. Yo solo la sigo. Tengo que vomitar. Voy a pensar. ¿Por qué no te quedaste en casa? Ni hablar, tío. Me gusta la aventura. Para ti la aventura es un váter nuestro. Deja de meterte con Paul, Virgil. Tengo que... ¡Paul! Hazte a un lado. ¡No, no! ¡Hazte a un lado! Thank you.
Vaya, por fin. ¿Qué os parece, chicos? Algo único, ¿eh? Desde luego. ¿Quién vive aquí? ¿La familia Monster? ¿Y qué esperabais? El Hilton os dije que necesitaba unos arreglos. La única manera de arreglar esto es echándolo abajo. Joder, ¿y las ratas? ¿Ratas? ¿Ha dicho ratas? De acuerdo, sé que estamos todos cansados por el viaje, pero veamos el lado bueno. Este sitio tiene muchas posibilidades. Que alguien llame a un médico para él. Vuelve a sufrir alucinaciones. No, en serio, esto es enorme. Sí, pero con todos los fantasmas y espíritus, ¿dónde vamos a dormir? ¿Ha dicho fantasmas y espíritus? Venga ya. Esto lleva mucho abandonado, ¿verdad? Sí, ahora 50 años. Alguien empezó a restaurarla, pero lo dejó. Ya hemos visto las ruinas. Vamos a ver la casa. Paul, esto es la casa. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me atormentáis? No te preocupes. Pronto desaparecerán los falsos muros y aparecerán los arcos dorados. ¡Alabado al señor! Bien, si queréis iros, iros. Hay un hotel en el pueblo. Ya, dirigido por Norman Bates. Esto os gustará. Nos lo pasaremos muy bien. Venga, vamos. Sacad las cosas. Bueno, va. ¿Tienes las llaves? ¡Ay, mira! Una piscina. Podremos nadar. ¿Estás chalada? Mi padre se bañaría en esta mierda. Mira este sitio. Sí, es tremendo. Oh, una nevera. Paul, eres un fenómeno. Debí suponer que la odiaría. ¡Vamos, cierra la puerta! Hola. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Y tú quién eres, pequeña? ¿Vives por aquí? Sí, jugaré contigo. ¿Preparada? ¡Susan! ¿Qué era? ¡Susan! ¿Qué estás buscando? Había una niña pequeña. ¿Rubia con un camisón blanco? ¿La viste? Uh-huh. Me pidió que jugáramos. Me llamaste y... desapareció. No sé. Será tímida. Será. Vamos. ¡Guau! ¡Qué mal! Mi habitación, cuando la haya arreglado, quedará preciosa. No. Puede no ser. Sí. El suelo está viejo. Me quedaré. Tú y es quedaos en dormitorio punto. Oh, me encanta esta habitación. Carol, mis recuerdos, Simona, que ya lo has decidido tú. Toma. Escuchad al grupo. ¡Guarro! Perdonad, es la cerveza. ¡Vaya! ¡Me estáis salpicando! ¿Queréis ver algo realmente asqueroso? ¡Cobardicas! Escuchad, tengo una idea. ¿Por qué no le contamos algo a Simona sobre nosotros? ¿Entendéis? Vale, ¿quién quiere empezar? ¿Gloria? No, yo no. ¿Berger? No. ¿Carol? No. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Una pasión! ¡Comer! ¿Qué les pides, Paul? Por alguna extraña razón. No merezco interesarles. ¿Extraña razón? No comes las cosas adecuadas. Vale, gordo, háblanos de tu última cita. Bueno.
Bueno, todo fue bien hasta el postre cuando llegó aquel gran cuenco con aquella gran cereza coronando la nata y un trozo de pastel de chocolate. Y en el fondo un gran cuenco de mousse de chocolate. ¡Qué asco! ¡Qué cerdo! ¡No, eres un guarro! ¡Vaya cerdo! ¡Que hable Gloria! Bueno, tengo 21 y soy negra. Coño, yo que creía que estabas morena. ¿Sabes, Paul? Cuando no vomitas, eructas, comes o te tiras pedos, casi eres agradable. Bueno, soy guapa. ¡Que hable Simona! Sí. ¡Que hable Simona! ¡Simona! 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 Tengo 22 años. Hablo 3 idiomas. Vivo en un apartamento en la ciudad. Soy un hobby que me interesa por la vida. Esperad un momento. Lo oculto es la magia. Bueno, algo así. Me interesa por los otros mundos. Los que existen en otra dimensión. Oh, vaya, sacar la tabla, Wisa. Nos pone cósmicos. Más allá de tonterías. Oh, pobrecito. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Una pesadilla?
Seguro que quieres quedarte. Claro, ¿por qué no? No me gusta esta casa. ¿Qué es lo que no te gusta? Nada, no me gusta nada. No. ¿Y Simona, no te parece un poco extraña? No, es bastante interesante. Oye, ¿no te parece raro que tu prima vaya detrás de ti? No somos primos. Pues es raro. Venga, Carol, Simona merece una oportunidad. Sí. Vale. Intenta dormir, ¿eh? Buenas noches. Me he cagado de susto. ¿Ocurre algo? ¡No! 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 Vaya, mirad esto. Buenos días. ¿Queréis un poco más de café o preferís té? No me digas que has hecho esto tú sola. ¿Bromeas? ¿Yo cómo? Pues ¿quién lo ha hecho? Vaya, buenos días. Ah, claro. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Hola. Hay más huevos si queréis. Uh-huh. ¿Me pones café? Uh-huh. Tomarela. ¿Café? Gracias.
¿Leche y azúcar? Ajá, leche y azúcar. No me mires como a un bicho raro. Suelo levantarme temprano. No puedo creerlo. Esto parece el Palacio de las Pastas. ¡Lo ha hecho Simona! Dime una cosa, Paul. ¿Has pensado alguna vez que en la vida hay algo más que comida? ¡Comer es lo mejor de la vida sin bajarse los pantalones! Como que te los has cortado alguna vez, Toto. Eso es. Esperad. Mirad eso. Mirad. Mirad eso. ¿Qué os parece? Ah, repugnante. Es genial. Va perfecto con el resto de la casa. No, será mejor que vuelvas al color original, blanco. Por sí, favor. ¿Algo así? No, espera. No. ¡Bravo, bravo! ¡Qué culo más feo! ¿Qué ha pasado? Solo es una foto antigua. Esta carta representa la juventud y la inocencia. ¿Y qué significa? Aquí es una niña. Las cartas son confusas. Hay inocencia, pero esta carta representa el mal. Es muy contradictorio. Pero todo está relacionado con esta casa. La torre. Quizás esta casa. ¿Qué más? No veo figuras masculinas. A lo mejor. Y el mal está unido a la calle. Y a nosotros. Porque ahora formamos parte de esta circunstancia. ¡Joder! ¡Qué vacaciones son estas!
miraba cómo dormía. Estás muy guapa cuando duermes. Pero, ¿de dónde has salido? ¿Quieres jugar conmigo? Por favor. Bueno, ¿a qué juego? No es un juego. Ya lo creo. Yo también lo he notado. No sé qué es, pero pasa algo. Sí, desde luego. Hola, Susa. ¿Cómo estás? ¿Va todo bien? ¿Te encuentras mejor? Sí. Susa. Susa. ¿Qué pasa? He decidido que es mejor irnos ahora. ¿De qué estás hablando? De salir de este jodido sitio. He recogido mis cosas y ahora te echaré una mano, ¿eh? ¿Desde cuándo decís lo que debo? Pensaba que tú no querías quedarte. ¿Tú no tienes? No tengo intención de irme. Si te vas, te vas solo. Pues, mira, sé que no te encuentras bien y que estás tensa y nerviosa y... ¡Que no me ven! ¡Lárgate tú, joder! Bien. Lo que tú digas. ¡Coño! ¡Mierda! Ha sido un placer, chicos. Divertíos en vuestro mausoleo. Is there anybody in this fucking place who's capable of minding their own business? ¿Cambiado de idea? ¿Qué ha sido ese escándalo? ¿Una broma? Hola. Hola. Este es el momento. Ahora. ¿Paul? Gloria, ¿qué diablos? Vale, me has pillado. ¿Te gusta que te pongan caliente? ¿Sabes? No es nada mal, Paul. Incluso creo que me gusta. Venga, Gloria.
Me gustan los chicos peligrosos. ¿Pero qué te propones? What is that, a trick question or what? Ya está, es una broma, ¿no? En cualquier momento aparecerán todos. ¿Dónde está la cámara? Bueno, está ahí. ¿Dónde la llevas? Abre la boca, chico. ¿Te doy de comer? Te lo pongo en la boca, nene. Me gusta dar de comer a un tipo fuerte y guapo como tú. Puede que con esto te lo traes. Yo te lo cansaré, nene. ¡Cómetelo, cerdo! ¡Eres un cerdo, Paul! ¡Los cerdos deben morir! Venga, no me hagáis esto. ¿Pero qué pasa? Todo parece en orden. ¿Cómo ocurrió? O sea, el accidente de tu padre. Oh, lo siento, si no quieres hablar, no importa. No fue un accidente. Una noche, al salir de una fiesta, los mataron. Mi padre, que sufría de ceguera nocturna, estaba al volante. Pero si tenía ceguera nocturna, no podía conducir de noche. La autopsia reveló que había alcohol en su sangre. Todos sabían que él no bebía. Fue muy raro. ¿Crees que alguien podía tener algo contra tus padres? No lo creo. ¿Por qué habéis venido? No lo sé. Hay algo en esta casa que me atrae. Quizá porque mi padre fue concebido aquí. Sí. Mi abuelo quería que su hijo se criara en Nueva York, así que se mudaron allí. Parece que sabes mucho de eso. Mi padre me lo contó antes de morir. Incluso me habló de la niña. ¿Qué niña? La de la foto que estaba mirando Gloria. Se llamaba Raquel. Y era su tía. ¿Qué? ¿Mi tía? ¿Mi padre tenía una hermana? Pero, la noche en que Elena, la institutriz, ¿recuerdas a la otra mujer de la foto? Sí. Pues los del pueblo creían que era una bruja y la quemaron delante de esta casa. Los viejos creen que el espíritu de la niña anda por la casa, buscando su inocencia. Peligroso, te lo digo por tu propio bien. ¡No me toques! Simona, espera. ¿A dónde vas? Simona.
Simón, adiós. Está bien. Me voy a la cama. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gilipollas! ¡Déjalo ya! ¡Hace demasiado ruido! ¿Y qué? ¿Voy a despertar a los muertos? Está tan borracho que mañana lo encontraremos dormido al volante. ¡Yuhu! En absoluto, ¿qué quieres? Espera, se acabó. Susan, ¿qué haces? No está bien. Basta, eres la chica de Mike. ¡No! No podemos hacer eso. No. Thank you.
animal no vuelva a alimentarse de los desdichados que entren en este lugar maldito. Este templo fue construido para el culto pagano y sus ritos demoníacos. El padre Matthew, el cura que realizó el exorcismo, trató de cambiar esta maldición. El altar fue profanado y convertido en piedra de sacrificio. Lejos de esta abominación. ¡Apártate! ¡No! ¡No! O al menos, eso es de ti. ¿Con el tractor? No pude esquivarla. El embrague se atascó y ella cayó bajo las cutillas. Oye, Benoni. Pero cuando bajé del tractor no había nada. Ni rastro de sangre de la niña. No había nada. ¿Por qué no juegas conmigo? Virgen, ¿qué? ¿Cuántas cervezas te has bebido, idiota? No estoy borracho, juro que es la verdad. Vale, tranquilo. No me gusta, eres una chica mala. You're a bad girl. Viene de allí. Tenemos que salir de aquí. Y Simona, no podemos dejarla. No podemos hacer nada. Vámonos. ¡Paul! ¡Y las chicas! ¡Dios mío, por favor!
¿Estáis bien? ¿Dónde está Lady Boy? ¿Qué está haciendo? Aquí viene toda esta situación. Está muerta. ¡Muerta! ¿No lo entendéis? ¿Dónde está Lady Paul? La última vez que vi a Paul fue en la cocina. Probablemente Eddie esté dando el paso. El cura. Tenemos que encontrar al cura. ¿Estás hablando? ¡A la mierda, el cura! Ya he tenido suficiente con esta casa. ¡Me largo de aquí! Cálmate, estás perdiendo la cabeza. Eso es lo que yo temo. Tiene razón, Ken. Simón ha muerto y tengo mucho miedo, ¿de acuerdo? No os mováis de aquí hasta que yo vuelva. ¡Quiero irme! ¡Ahora! ¡Haz lo que te he dicho! ¿Qué quieres? ¡Dejarla sola! Vale. De acuerdo. Pero date prisa. No me importa lo que digas. Yo me voy contigo. Ya. Venga, vamos. Habernos matado. ¿Qué diablos te pasa? Carol, ¿qué te ocurre? Lo siento, no sé qué me está pasando. Bien, bien, vamos. Lo siento, Ken. Un momento, ya voy. ¿Qué ocurre? ¿Qué queréis? Disculpe, padre. Buscamos al padre. ¿Al padre Matthew con una escopeta? ¿Es inofensivo? Por favor, tenemos problemas. ¿Sabe si sigue vivo? ¿Quién soy? Me llamo Carol Hayes. Y él es Ken Castle. Parece que algo anormal está matando a nuestros amigos. Hubo una familia Hayes hace tiempo. Y estuvieron relacionados con algo anormal, como decía. Sí, eran mis abuelos. Hayes. ¿Sabes? El padre Matthew ya no es cura. Lo fue hace mucho, mucho tiempo. Pero vive aislado al otro lado de la ciudad. Podría llevarnos, tenemos que hablar con él. Sería mejor que me lo explicaras.
hablarle. Padre Matthew, soy el padre Gabriel. Por favor, abra, necesitamos su ayuda. Ve. Elena, no puede comunicarse con el mundo viviente. Está confinada en una lejana dimensión donde no puede causar nada. Por eso, Elena, ordenó a Raquel. No. Cuando Raquel se mató, el mal aún no la había muerto. Por esa razón es un alma en pena. Está cerca. Raquel todavía puede comunicarse con ella, e incluir a los niños. Elena la necesita para torturar a aquellos que la torturaron. Elena necesita a vuestra tía. ¿Mi tía? ¿Raquel es mi tía? Una dulce niña. Condenada porque yo fracasé. No pude impedir que quemara toda burbuja. Ahora solo puedo oír los horrores que me rodean. Llevo años esperando y deseando morir. ¿Por eso ya no es cura, padre? Sigo siendo un servidor de Dios. No entiendo por qué el hermano de mi abuelo me lo destruyó la casa. Lo intentó, pero ella no quiso que se matara como los hermanos. Ahora, rezaré por vosotros. Cada noche, rezo para que sea la última. Padre, por favor. Tengo poca experiencia. No hay experiencia que pueda ayudarle a afrontarlo, padre. Yo no puedo hacer nada, ni usted. Están todos muertos. ¡Muertos! Ahora, debe haber alguna forma de salvarlo. Mi absurda. No lo entiendes. Su mal es más poderoso de lo que tu mente pueda imaginar. No puedes ayudar a tus amigos ahora. Son criaturas que Satanás os despedazarán. Se deleitan con su propia carne. Salid de mi casa antes de que nos encuentren. Vamos, Carol, estamos perdiendo. Viejo patético y cobarde. Nunca me voy a hacer cura. No te corresponde a ti, Juntar. Guárdese los sermones, padre. Este tipo no podrá ayudarnos nunca. Tienes razón. No puedo ayudar a nadie. Ni siquiera puedo ayudar a la única mujer que me amó. ¿Qué ha sido eso? Me ha encontrado. ¿Qué hay arriba? Demonios y brujería. El mundo de Elena en el que nada es lo que parece. Los trucos diabólicos que Elena hace os torturará con ilusiones y engaños. ¡Carol! ¡Ayúdame! ¡No es tu hermano! ¡No es otra cosa! ¡Tengo que ayudar a Eddie! ¡Tengo que ayudarle! ¡No creáis lo que veis!
Aprovechad, ya hemos visto bastante, no corráis más peligro. Escuchadme. Basta, os lo digo por vuestro propio bien. Será mejor salir de aquí, vámonos. ¿Qué coño hace aquí? ¿Por qué no vuelve con el viejo? No le necesitamos, no es asunto suyo. Arrogante de mierda. ¿Crees que te lo digo porque no tengo pelotas, eh? Pues te equivocas. ¿Ves eso? Es peligro real y es asunto mío. No vaya, espere. Vuelva aquí. ¿A dónde va? Le matarán. Chicos, marchaos de acuerdo. ¿Qué demonios le ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Ha sido ella! ¿Quién? ¡Elena! ¡La bruja! Tengo mucho miedo, Ken. Y que larguémonos. ¡No puedo dejar a Eddie! ¡Carol! ¡Ayúdame, por favor! ¡Escúchense, Eddie! ¡Vamos! ¡Carol! ¡Ayúdame! Dejasteis solo. Mirad lo que me han hecho. Mirad. Tenemos que estar tranquilas. Solo son alucinaciones. Un mal sueño. Voy a buscar ayuda. Luego volveré por ti. ¿Y si no vuelve? No te preocupes. Volveré. Quédate aquí, dispara. Dispara todo lo que veas. Incluso a tu hermano.
Carol. Ayúdame. ¿Por qué me dejaste? Ayúdame, por favor. Dios mío, estás vivo. ¿Pero qué te han hecho? Tenemos que salir de aquí. Vámonos ahora mismo. Al fin te he encontrado, mi niña. No temas. Tu padre está aquí para protegerte. Siempre estaremos juntos. No temas, mi niña. Debes entender la diferencia entre el bien y el mal. ¡No! ¡No! ¡Ken, he visto a Eddie! ¡Y algo increíble! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Quiero irme a casa! Saludos, Matthew. Por fin volvemos a encontrarnos. No puedes estar aquí en este mundo. Estás desterrada al infierno. Oh, has olvidado. El mal está en todas partes. Sí. Soy la esencia del mal. El mal no puede existir junto a la fuerza de la fe en Cristo. Raquel, ven a saludar al Padre Mar. Hola, Padre Mar. Raquel, escúchame. Ahora puedes oírme, lo sé.
libérate de ese mal. En el nombre del Señor, sepárate ahora mismo de esa bruja. Eres un cura estúpido. ¿Todavía intentas rezar? ¿Crees que podrás detenerme? Nunca. Raquel, escúchame, pequeña. Libérate de ella. Es la ramera de Satanás. ¿Y tu ramera, padre Matthew? ¿Ya lo había olvidado? No. Entonces eras una mujer, no una bruja. Yo solo pequé en mi corazón y Dios me ha perdonado. Tu Dios te ha abandonado, viejo impotente. ¿Otra joven a la que has ayudado, padre Matthew? Con los poderes de todo lo sagrado, te devuelvo al infierno. Gusano, débil, patético, piadoso. Tú y tú, piadosa moralidad. Es la vida de Dios. Fui torturada y quemada viva por tu culpa, cura. Intenté impedírselo. Sabes que lo hice. Lo intenté. Intenté exorcizar los demonios que habitan. Y fracasaste. Igual que has fracasado ahora. Raquel es mía. Mi poder se extiende por ella como un cáncer. ¡No! Lucharé contra ti por ella, mi alma por la suya. Ven a mí. En nombre de Jesucristo, tu único amo y Señor. Ven a mí, Raquel. Te ordeno. Rechaza al diablo. ¡Maldito sea! ¡Al maligno! ¡Cabrón inútil! ¡Entraré por ópera moral! ¡Ven! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar conmigo! ¡No! Purificada en la sangre de Cristo. Creator Celia. Perteneces a Satanás. La luz de Cristo. Ópera molás. Molás ópera. Arepo solón. Alaba al Señor. Por los poderes del caos. Y de la destrucción. Por los poderes del infierno. Por los señores de las tinieblas. Yo te ordeno. Responde a la llamada. Debe el debú. Purificada. Verdadero y único. Thank you.
Bien, le escucho. Le escucho. Adelante. Están saliendo. ¿Algo más? Cambio. Nada más en esta sección. Quiero que me mantengan al corriente de cualquier novedad que pueda producirse. Están destrozados. ¿Me han entendido? ¿Qué dice el forense? No sé, señor. Estaba vomitando cuando llegué. No había visto nada igual. ¿Y los chicos que han sobrevivido a él? Están allí si quiere hablar con ellos. ¡Sheriff! ¡Sheriff! Oiga, sé que es su trabajo, pero no tengo nada que decirle. Así que largo. Déjeme hablar con los dos chicos. Dios. Oiga, ¿me recibe? Conteste. Lo están sacando. Infórmeme cuando hayan acabado. ¿Cómo estáis? No os preocupéis. Os llevaremos al hospital. Y más tarde hablaré con vosotros. Me cuesta creer esta historia. ¿Queréis que avise a alguien? Bien. Prepárense para abandonar el lugar. Did you tell your aunt that we were going to be late? Why can't you call her? Oh, my God. All right, already. I'll do it in a minute. Are you expecting somebody? No, not that I know of. Well, maybe it's Joe. She wanted to borrow some earrings. Yeah. Could you get it? Oh!